Muy buenas tardes, les damos la cordial bienvenida y un sincero agradecimiento a todas nuestras invitadas y a todos los que nos acompañan esta tarde en nuestra sexta mesa titulada El Programa Nacional de Lectura y la Formación de Lectores, dentro de la serie La Educación en México en el 2004, Viejos Problemas, Nuevos Actores, Nuevas Soluciones. Muchas gracias a nuestras cuatro ponentes invitadas. Antes de comenzar, nada más quisiera plantear cuál sería la dinámica de nuestra mesa para que nos quede claro. En la primera hora haríamos una presentación de 15 minutos, cada una de ustedes tendría estos 15 minutos para hablar, comentar. La siguiente media hora haríamos una ronda de preguntas que puedo yo puntualizar, ustedes tendrán también libremente la oportunidad para hacer preguntas entre todas nosotras, y la última media hora la destinaremos a preguntas al público, por lo cual les pediríamos que en el transcurso de esta primera hora y media puedan hacernos llegar por escrito sus preguntas y destinar esta última media hora a las preguntas. Bueno, pues esta mesa me parece que es una mesa que está llena de preocupaciones, llenas de inquietudes. Me parece que tiene actualmente una importancia en estos momentos actuales, y la razón de invitarlas a cada una de ustedes es que desde el lugar en donde ustedes están trabajando, desde la trayectoria que ustedes tienen, nos pueden compartir sus experiencias, nos pueden hablar del trabajo que ustedes han hecho alrededor de lo que sería la promoción de la lectura. Me parece que es un tema polémico que abre muchísimas puntas y se puede tomar por diferentes puertas. Hay viejas discusiones alrededor de las dicotomías de la lectura por el placer, la lectura por la obligación, la escuela centrada en la instalación de bibliotecas amarradas al estudio o desligadas del estudio y centradas en actividades sobre lecturas de textos literarios. Hay muchas, muchas viejas dicotomías que creo que es importante escucharlas a ustedes para conocer sus diferentes puntos de vista. Yo no quisiera en este momento intervenir por lo pronto, más bien daría la voz en esta primera sesión, en esta primera ronda, y esperar mi participación una vez que ustedes hayan tomado la palabra. En primer lugar, la maestra Elisa Bonilla. Permítanme presentarlo. Elisa Bonilla Ríos es licenciada en matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en enseñanza de las matemáticas y candidata a doctora en educación por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. En la actualidad se desempeña como directora general de la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Secretaría de Educación Pública, cargo que ocupa desde 1993. La dirección a su cargo elabora los libros de texto gratuito que se distribuyen a todas las y los niños que cursan la educación primaria en México, además de proponer materiales de apoyo didáctico para las y los maestros de la educación en el país. En este sexenio ha sido designada Coordinadora Nacional del Programa Nacional de Lectura para la Educación Básica y Normal. Asimismo, ha desarrollado junto con los equipos estatales de lectura los proyectos de bibliotecas de aula y escolares. Ha sido profesora investigadora del Departamento de Investigación Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con un gran número de publicaciones en el área de matemática educativa y de divulgación. Por eso mismo, Elisa, es un honor para nosotros tenerte en esta mesa y te damos la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a tener una presentación ahí atrás, así es que voy a proceder a moverme, con permiso.
No, Papo. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Es un gusto regresar al DIE y que me inviten para platicar de esto que ha sido los últimos años el tema en el que más hemos estado involucrados. 15 minutos para hablar del Programa Nacional de Lectura, que pretende ser muy ambicioso. La verdad es que es poco tiempo, pero voy a tratar de hacer un recorrido muy rápido por algunos asuntos, bueno, no tan rápido, perdón, esto, y dejar planteadas algunas cuestiones, ¿no? Creo que el primer asunto fundamental es el objetivo de este programa, que destaca que el propósito más importante de las actividades de lectura de la escuela son las actividades de lectura y escritura y desarrollar lectores autónomos. Sé que mis compañeras van a profundizar en qué cosa es un lector autónomo, si es que yo solo les diré como un flashazo que lo pensamos como un miembro activo de la cultura escrita, es decir, estamos pensando en que puede manejarse en las cuatro competencias comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir, y no estamos hablando, a pesar de que llamamos un lector autónomo, solamente en la lectura. Creo que ahí hay un primer tema. Se habla de que tiene que ser un lector competente, un pensador crítico. El asunto de la comprensión crítica creo que es un tema que da para discutir mucho y ojalá podamos profundizar en él a la hora de las preguntas. Y también tiene una parte que tiene que ver con la escuela y que tiene que ver con la sociedad y que tiene que ver, por lo tanto, con algo que yo llamo la responsabilidad social. No me puedo detener, así es que voy a seguir. Son flashazos que espero podamos después profundizar en aquellos que les interese más. Este programa tiene cuatro grandes líneas. Por un lado es el currículum, el fortalecimiento curricular y el mejoramiento de las prácticas de enseñanza, cambiar lo que pasa en la escuela. De eso voy a poder hablar un poquito. Sobre todo relacionado con las siguientes dos líneas, que son fortalecer las bibliotecas y los acervos bibliográficos de las escuelas y la formación continua de recursos humanos, maestros, directivos, bibliotecarios, equipos técnicos, una gran masa crítica que necesitamos para esto. Y por último, la generación y difusión de información. Hay muchas ideas acerca de qué cosa es la lectura, de cómo leemos los mexicanos, de cómo se lee en las escuelas, pero la verdad es que hay poca información dura, confiable, y en eso también estamos trabajando, particularmente con Alejandra Pellicer. Llevamos ya un rato abriendo una línea importante en este sentido. Pero me voy a centrar en la 2 y la 3, aunque tiene una parte de la 1, como ustedes verán. Decidí plantearles, además de hablar muy rápidamente de qué cosa es un lector autónomo, tratar de tener un ancla en algo, ¿no? Nuestros estándares de lectura nacionales están siendo revisados en este momento por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, si es que decidí traer los niveles de comprensión lectora de PISA. Ustedes saben que PISA es este examen de la OCDE que se puso originalmente en el año 2000 y los primeros resultados son del año 2003. Se hace cada 3 años para estudiantes de 15 años en todos los países en los que se aplica la prueba, y el primero estuvo sobre todo centrado en comprensión lectora, y a mí me parece muy interesante los 5 niveles que plantea de comprensión lectora. Es decir, aquí ya empezamos a dibujar el asunto. Leer y comprender la lectura puede querer decir muchas cosas. En estos 5 niveles de comprensión, el más alto, el más complejo que plantea esta prueba, dice que se espera que los estudiantes manejen información difícil de encontrar en textos, o sea, que los textos con los cuales no están familiarizados sean capaces de desentrañar esta información difícil, sean capaces de hacer una evaluación crítica, de plantear hipótesis, de adaptar conceptos contrarios a sus expectativas. Si a mí me preguntan, este nivel es semejante al que yo hubiera esperado de mis alumnos de aquí, del posgrado, ¿no? De no hace mucho tiempo. Hoy lo estamos pidiendo para los alumnos de 15 años, ¿no? Y si ustedes ven en negro, están ahí los resultados de cuántos alumnos tenemos de 15 años
en México y cuántos tiene el país que salió con los resultados más altos, que es Finlandia. Nosotros tenemos al 1%, Finlandia tiene al 18%. El nivel 3, el nivel que está en medio, es el nivel medio en el que se esperaría estuviera la mayoría de la población. Es el horizonte al que tendríamos que llegar, digamos, en la educación básica. Se los leo. Localizar fragmentos de información en el texto, establecer vínculos al interior de este texto y relacionarlos con conocimientos cotidianos. A eso es a lo que, dicho de manera muy escueta, muy esquemática, se aspira en comprensión lectora en nivel 3. Problemas serios sí tenemos. Tenemos muchos alumnos en nivel 2, el 30%, en nivel 1, el 28%, y más preocupante todavía, en el nivel 0 que se tuvo que crear para los que no alcanzaron el nivel 1, que todos los países tienen, por cierto, pero México tiene al 16% de su población ahí. Entonces, hay mucho que tenemos que hacer en las escuelas para poder mejorar la comprensión lectora. El nivel 1 dice ubicar solo fragmento, un solo fragmento de información, identificar el tema central de un texto y realizar apenas una conexión sencilla con un conocimiento cotidiano. O sea, menos que eso, que es el nivel 0, es lo que tenemos todavía, un porcentaje importante, 16% de alumnos que están en la escuela con 15 años que no pueden hacer. Acuérdense que son alumnos que están en la escuela. Hay otros jóvenes de 15 años que no están en la escuela, para quienes la situación probablemente es todavía más crítica. Bueno, los modelos pedagógicos, ¿cómo ha venido operando la escuela? ¿Qué conceptos hay detrás de cómo camina la escuela? Digo que voy a contrastar muy rápidamente dos modelos. Creo que cuando se inicia a finales de los años 50 la idea de que necesitamos un libro de texto gratuito para todos, teníamos una circunstancia compleja en nuestro país. Más del 70% de los alumnos no tenían nada que leer en las escuelas, ni libro de texto, y el país se propone darle a todos los alumnos libros de texto. Y durante mucho tiempo hemos pensado que la sola fuente del libro de texto y el maestro da las condiciones suficientes para conseguir estos niveles de comprensión lectora de los que hablábamos hace un momento. De hecho, si vemos la Ley Orgánica de la Educación Pública de 41, decía, la gratuidad de la educación primaria impartida por el Estado solo será plena cuando, además de las enseñanzas magisteriales, los educandos reciban, sin costo alguno para ellos, los libros que les sean indispensables en sus estudios y tareas. Y esos, los libros, eran los de texto. Entonces, durante varias décadas, las únicas fuentes de conocimiento han sido libro de texto, el conocimiento transmitido por los maestros, y yo afirmo que estas no bastan de ninguna manera para cumplir los objetivos esos que hablábamos hace un momento de aprendizaje. Muy esquemático y sigo corriendo. Creo que el alumno sigue estando en el centro, pero necesitamos una variedad de materiales. Los libros de texto siguen ahí, por supuesto, pero tenemos también la posibilidad de bibliotecas de aula. Hoy las 850,000 bibliotecas de aula de preescolar, primaria y secundaria cuentan con una dotación de alrededor de 60 libros en cada aula. Bibliotecas escolares que varían en cada escuela con el número de volúmenes que cuentan, pero aspiraríamos a tener, como marca la UNESCO, un porcentaje, digamos, una proporción de 10 libros por alumno, como están en los indicadores de IFLA UNESCO. Y también internet, enciclomedia y otras posibilidades. Y aquí me detengo un momento. Nada más para hacer una primera cuestión conceptual, teórica. Dos conceptos que creo que otra colega del DIE recientemente propuso y que me parecen muy interesantes es diferenciar entre disponibilidad y acceso. Una cosa es que los libros estén, los materiales estén en la escuela, es decir, disponibilidad, dice ella, denota presencia física de los materiales y la infraestructura para su distribución, puede ser un puesto de periódicos o una librería, pero eso no es suficiente. Necesitamos también oportunidades para participar en eventos de lengua escrita, situaciones en las cuales, de las cuales el propio sujeto se posicione, dice Judith Kalman, vis a vis con otros lectores y escritores,
así como las oportunidades y las modalidades para aprender a leer y escribir. Es decir, necesitamos a los mediadores y necesitamos la situación de mediación. Esto, de alguna manera, lo sabíamos desde hace tiempo. Lo que quiero ahora es decirles, igualmente veloz, algunas cosas que hemos hecho en términos de disponibilidad y algunas cosas que estamos haciendo en términos de acceso. Y Alejandra me levanta la mano si me da tiempo de seguir para decir algo más, y si no, ahí me quedo. En términos de disponibilidad, por supuesto que los libros de texto siguen estando ahí como centrales, los maestros trabajan a partir de ellos, entienden su tarea muy centrada en los libros de texto, y yo no creo que estemos ni cercanamente listos para dejar en buena medida los libros de texto, pero necesitamos otros materiales, por supuesto materiales de referencia, necesitamos libros informativos donde los alumnos puedan contrastar puntos de vista que están en el propio libro de texto. ¿Cómo vamos a generar este sujeto crítico, lector autónomo del que hablábamos al principio, si la única verdad posible es la verdad que está en el libro de texto y no hay la de otros, ¿no? Necesitamos también libros de literatura, materiales audiovisuales, multimedia, internet y otros auxiliares didácticos. El aula, perdón, esto está pintada con clip art, entonces ustedes disculparán, pero es muchísimo más diversa, no tiene esta visión de todos los niños sentados haciendo necesariamente lo mismo al mismo tiempo, y el tipo de interacciones y de mediaciones de las que sé que mis compañeras van a hablar, por eso corro todavía más, es muy necesario que nos vayamos planteando cuáles son esas. Implica para el maestro una gestoría de la propia aula muy distinta, porque no puedes hacer el mismo trabajo a partir de un solo libro que te guía y que te dice todo, que tomar decisiones de todas estas fuentes. Pero un siguiente asunto que tiene que ver con el acceso, yo diría que tiene que ver con dejar de pensar el asunto con centralidad exclusivamente en el aula. Hasta ahora hemos visto todo el asunto armado a partir de este núcleo del aula y empezar a pensar en la centralidad de la escuela. Y entonces creo que hay una serie de mediaciones indispensables para promover el acceso. Esa escuela que tiene estas aulas de las que van a hablar mis compañeras, con todas esas interacciones y mediaciones que se dan dentro de ella, o que esperaríamos se den, un liderazgo de la dirección, de manera muy importante una biblioteca escolar, con un bibliotecario escolar que puede ser un mismo maestro de la escuela, pero la biblioteca escolar creo que hay que pensarla mucho a partir de la persona que la gestiona más que del edificio que guarda las cosas, ¿no? Que genere la circulación de los materiales de apoyo para los maestros. A mayor cantidad de títulos que vamos poniendo, más apoyo necesitan los maestros para saber cómo vincular estos materiales. Asimismo, la formación de maestros, que es algo que seguramente también va a salir, ha estado todo el tiempo centrada en la formación individual, la formación de las personas fuera de su contexto escolar. Y la propuesta es que esta formación continua se haga con los colectivos docentes en el contexto de la escuela, además de lo que puedan obtener de forma individual a partir de lo que sean sus propios intereses. Pero aquí, en lo que es la política estatal, en ese momento se está haciendo un planteamiento en dos niveles: por un lado, para tratar de atender los intereses personales de los maestros, pero también las necesidades específicas de la escuela a partir del contexto de la escuela. Y luego, muy importante, un servicio de acompañamiento y apoyo a la escuela por parte de la supervisión escolar y el centro de maestros. Creo que los maestros están muy necesitados de toda la capacidad técnica, toda la asesoría que se les pueda traer y se les pueda brindar para todo el trabajo que hay que hacer. Creo que tenemos que dejar de pensar que el maestro está solo en su aula y él lo tiene que resolver, o ella, todo ahí. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? ¿Hasta ahí? Ok. A lo mejor después hay oportunidad de platicar un poquito sobre lo que es el proceso de selección. Sobre eso nada más quisiera decir unas cuantas palabras. Para poner todos estos libros en las escuelas se ha hecho un proceso de selección muy intenso, y a veces lo que se ve del proceso de selección son los productos, que son los libros que se ponen en las escuelas. La Secretaría ha estado tratando de poner el acento no solamente en llevar
los mejores libros y de mayor calidad a las escuelas, sino ir generando cada vez más una red más amplia de estos seleccionadores que están en los estados y que tienen que estar cada vez más cerca de las escuelas. En ese sentido, en el año 2002, cuando iniciamos, se usaron 80 expertos con representación de todos los estados. El año pasado ese número creció a 1,600 y hoy, para la selección de este año, se hizo un trabajo con un promedio de 500 personas por estado, incluyendo niños a los cuales se ha ido consultando sobre sus gustos, sus necesidades, y pasamos a 16,000. Multiplicada 200 veces los 80 que trabajamos en 2012. Entonces, todo ese trabajo de selección es formar una masa crítica de lectores, de especialistas que pueden ir seleccionando libros, y esto, en ese sentido, el compartir con ellos esta tarea para la Secretaría es fundamental en términos de lo que plantea al principio nuestra misión, que es formar lectores autónomos. Muchas gracias. Gracias a ti, Elisa. Yo creo que ha sido un panorama más o menos general y me agrada la idea de hacer esta distinción entre lo que sería la disponibilidad y el acceso, porque hay una idea como muy difundida y muy generalizada de que pues producir, comprar y repartir libros no basta, ¿no? Sino que hay que hacer otro tipo de actividades que, bueno, en este caso tú las señalas como las estrategias de los mediadores para generar estos accesos, pero yo creo que también el no desligar esta idea del fomento a la lectura, del hábito a la lectura, o como se llame a esto que intentamos hacer, tampoco puede estar divorciado de la comprensión lectora, ¿no? Y que de alguna manera, si no nos atrapamos en los significados de los textos, pues es muy difícil generar estos comportamientos, ¿no? A mí me ha llamado siempre la atención porque se llama biblioteca escolar, porque me parece que genera una confusión entre lo que es el espacio y el acervo, y generalmente se comprende como biblioteca escolar a ese espacio destinado dentro de la escuela, y no como el acervo propiamente dicho, ¿no? Y en realidad, en este caso, biblioteca escolar y biblioteca de aula se refieren a este conjunto de materiales y a este grupo de acervos. Si quieres, luego podrías retomar alguna cuestión en ese sentido. Y le daríamos entonces la palabra a la licenciada Juana Inés Dehesa. Gracias, Juana Inés, por estar con nosotros. Juana Inés es licenciada en Letras Hispánicas por la UNAM, con una tesis sobre literatura infantil en México. Fue editora de libros para niños del Fondo de Cultura Económica. Actualmente es jefa de redacción del suplemento de libros Hoja por Hoja y editora asociada de la revista de literatura infantil Hoja por Hoja para niños y jóvenes. Ha participado en diversas actividades y publicaciones alrededor de la promoción de la lectura y la literatura infantil. Muchas gracias, Juana Inés. Tienes toda la palabra. Bueno, primero quiero pedirles una disculpa porque voy a leer mi intervención. Yo sé que no es lo más didáctico, y creo que estoy en el lugar equivocado para hacerlo, pero bueno, pues insisto, no es mi área. Nadie en su sano juicio y consciente de su reputación puede decir que el aula es un espacio divertido, ni que se trate de un lugar para el deleite y la actividad solitaria y placentera. En los minutos siguientes tocaré un tema que me preocupa particularmente, dada la dificultad que enfrenta nuestra sociedad para proporcionar a los lectores incipientes las condiciones ideales para disfrutar de los libros fuera de las aulas. ¿Cómo puede la escuela proporcionar un espacio en el que la lectura se desligue, paradójicamente, de la actividad curricular y sus necesarias imposiciones? Es una tarea que se antoja imposible, pero al final mencionaré un caso en el que este espacio se está construyendo poco a poco. He de decir también que cuando hablo de lectura, me refiero a esa forma de acercarse a los textos que tienen aquellas personas a las que Felipe Garrido, en Para Leerte Mejor, llama lectores letrados, y de quienes dice, estos lectores disfrutan la aventura que significa emprender lecturas más complejas, que retan a su intelecto y a su emoción, se expresan y comunican por escrito, son clientes de las librerías y acuden a las bibliotecas a leer, no solamente a buscar información. Para ellos la lectura es algo natural, indispensable. En la gran mayoría de los casos, los niños se encuentran con la lectura convencional cuando llegan a la escuela. Hasta entonces, pueden haber estado en contacto con materiales escritos, pueden haber visto a sus padres y a los adultos que los rodean
leer y hacer uso de la palabra escrita para diferentes fines, pero ellos no han tenido acceso formal a ese código convencional que es el alfabeto y, por lo tanto, no son capaces de extraer significado de un texto por sí mismos, o lo que es lo mismo, no pueden tomar sus propias decisiones con respecto a lo que leen y a la manera en que ello influye en sus vidas. Cuando llegan a la escuela, en cambio, empiezan a adueñarse de un proceso que hasta entonces solo les era accesible gracias a la mediación de un adulto. Ser capaz de descifrar lo que dicen los textos equivale a hacerlos propios y a conquistar una parcela más del propio territorio, pues no hay manifestación más visible de la libertad que la posibilidad de hacerse de información y argumentos por propia mano. Así pues, el niño llega a la escuela a aprender de manera sistemática algo que ya conoce por lo menos intuitivamente: las palabras y su funcionamiento en la vida académica y social. La escuela le da el regalo magnífico de que ese espacio que tenía que ser forzosamente compartido, el de la lectura, se convierta en un espacio propio, en una decisión y una relación particular entre los textos y él, nada más. Es un acto tan cotidiano que muchas veces se nos olvida su verdadera dimensión, pues no terminamos de darnos cuenta de todo lo que adquiere un individuo cuando aprende a leer. No solo se facilita su inserción en una sociedad letrada, al permitirle leer nombres de calles, estaciones de metro y periódicos, sino que al convertirse en lector autónomo, capaz de entrar en contacto con los textos y sus significados a voluntad, dará por inaugurado un ámbito de su vida hasta entonces desconocido: el ámbito de la lectura gratuita, voluntaria, placentera, donde residen la fantasía, la aventura, el romance o el asombro. De ahí en adelante, él tendrá que decidir, idealmente acompañado por sus maestros, sus padres, los adultos que lo rodeen o incluso sus propios compañeros, cuál será la postura que adoptará frente a los textos y si les permitirá trascender el espacio puramente académico e instalarse en el del goce y el recreo. En el núcleo de este proceso, en el que el niño va definiendo su relación con la palabra escrita y se va construyendo como lector, se encuentra un elemento indispensable para la formación de la identidad y la conquista de la libertad: la subversión, concepto que considero fundamental en el discurso de la promoción de la lectura y la literatura infantil y en el que me parece importante detenerme. María Moliner